las opiniones del mundo.
girls with their nails done now. Chis, buenas noches. Supongo que se escucha a cambio, todos los que andáis por ahí. Ahora se empezará a ver. Saludos. Bueno, vamos a probar a ver si estos ya llegan bien al punto de venta. Espérate. Yo creo que el otro le he mandado al carajo. A ver, ¿qué está aquí? Bravo este. Entrando. A ver. Le he mandado aquí y aquí no es. Este es a... carga túnel y venta de áridos. Pues ya seguimos con la tarea esta. Vamos a ver si llegan bien los... Bueno. Vamos a ver si llegan bien las bañeras a... al punto de... ¡Qué mierda lo de las colisiones esa, macho! Que no hay manera de... Ya no sé ni qué hacerle a la máquina para que no se clave el cazo en el suelo, tío.
Anda yo, loto tonto. Esta bañera está con una cabra, anda yo. Vamos a ver por dónde tiran estos, a ver. Por si tenemos que corregirlos algo. A ver por dónde tira. Si tira para la... Chacho, qué manía tienen, tío. Qué manía tienen, tío. Qué manía tienen, de verdad, ¿eh? Ahora saca yo ese para allá. Yo no sé por qué... De tirar por aquí ni la leche oía, macho. Es que ya no sé ni cómo vamos a hacer esto, de verdad. Están como tontos estos bichos. Cuando ven que se va, que se, encima se va más derecho. Se va más derecho por ahí para abajo que no por aquí. Yo no sé por qué están tan tontos y hacen eso, tío. Bueno, va. ¿Y esto qué es? Si yo le había quitado la colección a eso para que no la tuviera, y ahora. Bueno, veremos a ver si no la hemos liado. A ver. Joder. La madre que lo parió cuenta veces. Vamos a crear uno para aquí, a ver. Vamos a crear, a ver si esta Betty la hacen así, o yo qué sé. No tengo ni idea, tío. No tengo ni idea de cómo hacerlos para que... ¿Qué va? Ah, sí, ahora lo va a hacer, mira, ahora lo va a hacer bien. Anda, mira, hemos aprendido una cosa nueva para que se abran las bañeras, mira. Alto. Voy a cargar la otra mientras que ya está aquí. Ay, maldita. No sé cómo hacer lo de la mierda a la colisión esa, tío. Mira cómo se engancha la máquina esta, tú.
Yo no entiendo, ¿eh? Unas veces, es que luego unas veces pasan por un lado, otras veces pasan por otro, están como tontos. Unas veces pasan por un lado, otras veces pasan por otro. Buenas tardes, noche, la paz de Dios, me se escucha a cambio. Se oye, ¿no? Sí. Bueno, voy a ver. Voy a ver dónde van las banderas estas. Yo no sé ni por dónde bajarán. A ver, espera, a ver si la. Hostia, espera. Se pone a guardar la mierda, el juego este de mierda. Oh, qué odio me da, tío. No llevo prisa para hacer algo y que se ponga aquí sea a guardar, que sea a cargar, que sea a actualizar. ¿Dónde está? Este se ha quedado aquí parado por algo. ¿Por qué te has quedado aquí parado, melocotón? ¿Ya ves tú? ¿Dónde se ha cerrado aquí la...? Hola, buenas noches. Muy buena, mariachi. Estos chimes están como tontos. Ahora te vas a esperar. Joder, macho. A ver si la abrimos un poquito. Es que cuidado las bañeritas como se cierran las ollas. Y luego aquí, este otro, como no le somos apartemos aquí, pues se van a empanar en vez de saber todo. Mariachi, tata. A ver ahora si cogen bien la. ¿Cómo que carga túnel? Tienes que ir a. Buah, otro tonto. ¿Cómo que no? Joder, macho, con las bañeritas, es lo por culo que dan, tío. Lo por culo que dan las bañeritas, pero ¿cómo lo que no va a este desayuno tonto, tío? La luz. Creo que es el autodrive, a mí también me ha dado problemas. La otra viene detrás porque la otra, yo este desde aquí dice que no llega. Ah, que se van por ahí. Buah, pues hay que averiguar por qué es. Hay que averiguar dónde está aquí. Algún cruce no hay bien cerrado aquí. Pues estos sí están. Están puestos bien. Vamos a ir probando desde donde. Va. Tiene que haber ahí abajo algún cruce que no está cerrado. Que por lo que sea no está unido. Con lo bien que se va por el otro lado, que se empeñen en venir por aquí, ¿eh? Las joyas. Ah, este, mira, esto es, tío. Esto es, tío. Vamos a darle también para allá a esta salida. Este es ahí donde estaba el corte, los cruces estos que no se han unido. Porque no eres tú, soy yo.
¿Quién es más tonto de los dos? Bueno, luego ya veremos el cruce que no pirolee bien. Ahora ya es aquí, si de verdad ahí. A ver, para. Si te mando a lo que te tenía que mandar, a ver. No, tiene que ir a carga túnel, venta de áridos. A ver. La otra va a venir por aquí. A ver qué tal coge la. Es que le hemos ensanchado un poquito por ahí lo que le estorbaba. Ahora se lo piensa, ¿eh? Y para dejarlos solos y que vengan ellos solos haciendo lo que les dé la gana, para eso sí. Pero para ir aquí al lado de ellos viendo cómo se lo piensan, un poco estresante. ¿Qué coño es aquello? Oh, qué susto me he pegado, digo, parece que hay una pared. Mira este, mira, mira. Chubiri tuwan, tuwan, tuwan. Chubiri tuwan, tuwan, tuwan. Está vacío. Lo que se lo piensan, tío, madre mía. ¿Ya habéis entrado los dos? Sí. Vale, pues ahora ya organizamos el trabajo, ¿vale? Y esta rueda, mira, se me ensucian todas menos esa. Es que no baja. No baja los ejes cuando lo cargas. No sé por qué. No me sale lo de... Yo no sé por qué va dando esos tirones, macho. Viene ahí como pensándoselo. Mira, no sé por qué no baja la. Había una manera de hacerlos que no bajen, que no echen la lona, no, ni la quiten. Allí viene la otra. Es que haciéndolo así, que vayan en círculo, no se estropean tanto. En las configuraciones de autovivo. Sí, porque es que yo creo que al quitar y poner la lona es Vale. cuando sube la. Tiene que no use la lona. Claro, y es que lo hago porque no baja los ejes. Los ejes los lleva en el aire. Al cada vez que quita y pone la lona a ella, sube los. Eso porque está mal configurada la mierda de la bañera. No ve, ahora. En teoría, este tiene que esperar a que el otro descargue. A ver. Así por lo menos no se estorban. Porque si tienen que hacer maniobra y se juntan los dos. Sí, aquí había una esto que era.
Y ahora este. A ver, lo has hecho para que se salgan por aquí y no se estorben unos a otros. Bueno. Aquí también le hemos ensanchado esto más para que aquí tengan buena curva. Bueno, vamos a ver. Salado, ¿está salado o se había ido? Sí, baja, tú sí que lo que estabas haciendo ayer, ¿no? Ya, ya lo estoy haciendo. Vale, Cano. Dime. Tú ahora te vienes aquí a la pala a cargar la. Yo a ver si te hago yo un poco de material a cargar las bañeras. Dijiste que moverías cosas. Sí. Sí, las he movido porque si no, ¿dónde estoy? Vale. Un favor. ¿Qué ha pasado? Verifícate lo de las vacas, ¿por qué me sale lo de la hierba en jojo? ¿Lo de la hierba? Me sale en jojo. Chequea lo de la alimentación. No tiene. ¿Y dónde coño se le echa la hierba? ¿Salado? ¿Dónde se le echa la hierba? ¿Qué comedero? Si ha entrado y no le da la opción de. No. A ver si es porque no tenías permisos, puede ser. Pues no sé. No tenía por qué. Voy a darte permisos por si acaso. Pero de todas maneras ahora checo eso como tú dices. Espérate, que estoy con los cochinos y los caballos, espera, ahora mismo voy. Purín está a tope, baja, está a tope. Purín, hay que consumir algo de purín, vender algo de purín. Ración mezclada de hierba, tiene 4.000 y pico. Pero es que no sé dónde coño se le echa la hierba, porque bueno, si... Bueno. Bueno, mira a ver si lo averiguáis. La roca. Ah, en descarga, sí. Okay. Eso es para cuando descargas lo que se va a pintar, ¿vale? De lo que se va a pintar en el suelo. Según lo que pongas ahí. Pero como no le tengo la opción de descargar. Hola, la que me olvidaba aquí. Necesito darle comida a los cerdos, pero no me sale lo de ayer. ¿Y cuál no te sale? Para rellenar el vagón para darle comida. ¿Qué vagón, Cano? Se le echa allí donde está el silo, a la otra punta. Si la tiene, las patatas están allí a la otra punta, es coger el chisme solamente. A ver, espérate, Cano, a ver. Espérate un segundo porque me estáis poniendo nervioso. ¡Nervioso! Vamos a ver, Cano, ¿dónde estás? Voy para los de los cerdos. Vale, aquí tienes 7.000 bichos de... ¿De qué has dicho que le tienes que echar? Y dice que le faltan cosas. Ven acá. Patata, voy por ahí.
It's an odd angle. No vengo, estoy cabezona. Vale, vale, bájate, Cano del trato, bájate. Ok, ya. Mira, ven acá. Os lo dije el primer día, pero se os olvidan las cosas. Aquí tienes patatas y remolacha. Mira si hay cajones de patatas y remolacha. Ajá. ¿Te quieres hacer el paripé? Pues te vienes con el... con unas pinzas y un tractor pala y vas cogiendo los palés y lo vas echando allí a donde se los echa de comer. Okay. Y aquí tienes también el grano. ¿Te quieres hacer la tontería de eso? Pues eso, te trae un tractor pala o simplemente le levantas y lo echas ahí de comer para que ya saldrá para ahí. Mira, ya está, echando vos de comer, ¿ves? ¿Te quieres hacer el paripé? Lo haces con el eso, que no, pues mira acá no va en cámara lenta. Sí, ¿sabes cómo te digo? Mire, ¿por qué marca aquí en comida? Proteínas, frutos de tierra. Es que yo la verdad que a lo de los animales no le he prestado este año atención porque le ponen que a tontería, tío. No podrán decir, pues ya está, si le echas, es echarle de todo un poco. Echarle grano. Grano okay. Tiene, proteína, no sé la proteína qué será, no tengo ni idea. Mira, súbete aquí para que me hagan lo de ayer, a ver si te sale a ti. Frutos de la... No me sale. Ah, no, es que... Pero no cojáis el servicio, que eso es para unas cosas puntuales, si no, entonces... ¿Qué ciencia va a tener el juego, tú? A ver... Ya, si te llega a funcionar, lo cargas de patata con todas las que hay ahí. Anda, gasta las que hay ahí. Y no hagáis... Eso es para una cosa ocasional, no para que todo lo que hagamos lo rellenemos así de... Con el truco, ¿sabes? Ya, pues entonces... Que hace falta hierba porque no había, vale, pero si hace falta silaje, pues aquí hay silaje. Si vamos a rellenar los remolques de tal, luego qué hacemos con este silaje, ¿no lo comemos? Bueno. Eso es para una cosa puntual. ¿Las has echado las patatas y eso que quería? Echarle las patatas y que se ponga y se más, ¿no? A ver que veamos una cosa porque aquí... Sale ya un chocho. De todas maneras, lo del ganado, déjalo. Es que eso yo la verdad no sé cómo va. ¿Qué quieres? ¿Que te llene las bañeras de...? Sí, pero espérate que aquí... Espérate que voy a suavizar aquí un poco esto. De todas maneras, hay que ponerles el punto de carga más adelante porque si no... Paran muy para atrás las ollas tontas. Y no lo veo yo. Ahí está el punto, el invento ese. A ver. A ver si se lo ponemos un poco más adelante, porque si no. La verja está por el cielo. Sí, eso ya sabéis lo que hay, tío. Yo ya. Ahí ya. Habrá que decir a los de farming que cuándo van a aprender a hacer un juego que merezca la pena. Vaya, vaya mojón de juego que en el servidor entra, todas las vallas estas en el aire, todas las piquetas en el aire, yo es que no entiendo, la verdad, cómo va tan mal el multiplayer en este juego, de verdad, no lo entiendo. No enderezan el juego este multiplayer, vamos, es que ni de coña. Yo la veo bien, vosotros no pues la veis en el aire, ¿eh? Eso es lo que no tiene sentido ninguno. A ver, compi, lo de la can, que se me ha roto. He estado intentando averiguar qué pasaba, que hoy no quería conectar. El otro día ya dio avisos de tocar la moral. Y se conoce que es que lo que sabe es cachao. A ver, te suavizo esto un poco, Cano, para que puedas descargar aquí bien y ya está, ¿vale? Vale, ya cógete la pala, Cano, y ves cargando los camiones.
Ese está un poco mal colocado, cárgale que el otro ya se te colocará mejor, digo yo. La verdad que es muy mal el multiplayer de este juego. Siempre el año pasado hackeamos con el servidor y este año igual. Nos hackea el servidor. Yo las veo bien. Las veo en su sitio y las piquetas y todo, pero porque la partida es en mi ordenador. He creado yo la partida. Pero en el momento que he probado esta tarde en el servidor a meterme y todo en el aire, todos los plazeables que habíamos puesto, todas las vallas, todos los conos, todos los adornos hechos, todo en el aire. Dios mío, esta mierda, tío. Anda para allá. El multiplayer va mal, pues si va mal, por lo menos que no te cueste dinero. Porque si no costándote dinero, creando tú la partida, va mal, ¿para qué vas a pagar? Es igual que cuando entras en la partida, cuando estás jugando en un servidor, a vosotros hará lo mismo. Cuando entráis en esta, empezarán a aparecer, a desaparecer la hierba según vais avanzando y todo eso, ¿no? Entras en la partida y está todo esto lleno de hierba y luego ya, según vas avanzando, va cargando la partida y ya... Ahí hay un... Hay un poco de piedra y por eso no lo coge. Sabéis lo que os digo, ¿no? Entras y empiezas a cargar la... Digamos que aparece el mapa como está el mapa original. Empieza la partida con todo esto lleno de hierba. Y luego según va avanzando, ya va desapareciendo la hierba. ¿Y esto qué es, tío? A estas alturas que todavía anden aquí, no me jodas, hombre. A estas alturas que todavía anden ahí, que tenga que... cargar el... Y el servidor, pues, pone los... Las vallas esas, a los conos y todo ese rollo, lo pone a la altura de cómo está el mapa original, no los de lo que hemos excavado ya. Si de lo que hemos excavado ya no está, ¿eh? Eso tendría que irse actualizando como se actualiza en la single player, ¿no? ¿A él le cargas mejor o no? Sí, ¿no? ¿O lo pongo un poco más para atrás? No, está bien ahí. Espérate, te quito la valla esa, Cano, que está un poco ahí engorrosa la valla esa. Así trabajan mejor. ¿Habéis visto lo que acabo de hacer ahora, no? Quitar las vallas. Pues en el servidor lo haces y no se quitan. Suena como que la has borrado, pero sigue ahí la valla. Y la que se quita, intentas pasar por ahí y choca como si estuviera la valla todavía. Ridículo, no, lo siguiente. El servidor, por lo que veo este año, es para empezar la partida en el servidor y continuarla en el servidor y ya está. Es la única manera que guarda los archivos todo correcto y todo bien, porque si no...
Ya está, esa es la cota ya. Está lo que está arrastrando el. Lo que está arrastrando el bulldozer es la cota ya. Luego la moto si saca, pero no, una vez que le pones así tan de lado, no te creas que queda, lo hace bastante bien. O sea, no lo hace nada bien, vamos. Si marcamos un poco aquí, espero que se vaya suavizando un poco ahí el talud. Aquí ya prácticamente. Bueno, Cano, tú ya vas limpiándolo como puedas, todo lo que puedas recoger, ¿vale? Yo me voy a ir a. Que sigue la pañera, ¿no? Que sigue la pañera. ¿Cómo? Que sigue la pañera, que no sé si están encajados. Antes han bajado, pero sí que las, a ver. Síguelas aquí, Álvaro. Ahí están ahora. En la curva. En la curva. ¿Qué están? En la curva esta todavía están? Sí, acá abajo. Después de la casa. Vale, voy. Ya sé dónde me dices, allí no le hemos ensanchado. Vale, lo primero que. No, me has dicho que no sabías quitarle la averigüeta, ¿no? Hola, criatura.
Síguele a ese, a ver si... Móntate en él, a ver si llega bien. Si se choca en la... aquel otro, Cano, aquel otro que se va. Voy. Si ves que se choca en algún lado, me dice. Ok. Y vamos a ver si vamos viendo dónde coño se... Hombre, aquí es que esta curva es un poco... A ver, si yo le hago lo mismo, hacen ellos la... encima de la valla, mira. Según yo, la Cano... No me deja respirar el Cano, ¿eh? No me deja respirar, ¿eh? ¿Qué pasaba ahí? Uf. Tiene un poco cansado a mí esto del autodriver ya, ¿eh? Tiene ya un poco cansado. Yo... Me parece a mí que el autodriver le va a autodrivear ya. Mira, quítalo, yo no... Yo ¿pero qué hace esta... ¿Qué hace esta mierda, tío? A ver si hace lo mismo que con el cruce aquel. Ven a ver. A ver. A ver si elige la opción de lo más correcto en vez de ir por lo peor. Y luego es que mira, macho, con la... Es que también es estrechito las callejas estas, ¿eh? Vamos, dobla ya, que parece que te cuesta, melocotón. Joder, con la mierda de del autodrive, qué poco conocimiento tiene. Es que lo gracioso es que una vez pasa bien, ¿sabes? Una vez lo hace bien. Y luego la siguiente vez se estempanan para ahí con todo lo que pilla, yo no sé. Mira, no ves, ahora en teoría debería de coger la opción más corta, que es esta, ¿no ves? Mira. ¿Lo has visto, Cano? Sí, ahora se va a encontrar con el otro. Vale. En la... Que vaya, esta curva, pues también... También hay que... Es que se cierran mucho, se cierran mucho. Se cierran mucho. Hola. Levántalo, Cano, y sácalo de ahí. Bueno, ya no, ya no hace falta, yo creo. Este, ese no, este. Rabiale para acá. Espera. Joder. Madre que lo parió 40 veces, tío. ¿Dónde va? Que quiero arreglar eso antes. Cambia, cambia ese. Quítale, rabiale. Vale. Vamos a hacer aquí otra gracia de eso, entonces. Ay, Dios mío, qué enrea en la mierda esta, tú. Vamos a ver si lo hace bien ahora. ¿Y este por qué tiene la lona puesta? Si no quiero que se ponga en la lona. ¿Sabéis qué pasa? Que esto, pues eso, darle una ruta guapa. Darle una rutita guapa y ir viendo dónde ir otra vez. Pues si tengo puesto, a ver, para. Antonio José Gato. Hola. Buenas, Antonio. ¿No veis lo que hace esto, tío? Echa la lona y a la que echa la lona. Las carreteras rectas le irán mejor. Antonio José Gato. Andas tiene. Pero si le hemos dado. Pues aquí magreando con el autodriver este que me. No. A picar. Se quitamos la lona, bajamos la rueda. Eso de subir y bajar los ejes se lo voy a quitar la góndola esta.
a la bañera esta, se lo voy a quitar porque eso es una mierda más grande que un piano. Mira, otra vez, ya lo subió la lona. O sea, la lona lo... ¿Y si cambias la bañera por otro? No, si ya está. ¿Ha llegado esa o no? Estamos en ese detalle todavía. Ah, bueno, pues entonces, mientras no se enganchen ya, ¿qué ha pasado aquí? Mientras no se enganchen en ese, en ninguna parte, pues mira. Bueno, vamos al lío. Esto es otro. Antonio José García. ¿Cómo va lo de las bahías del tren? Ahí va, compañero, ya va quedando menos. Antonio José García. ¿Puedes enseñar? Sí, ahora damos una vueltina. Ahora damos una vuelta por ahí, que tenemos que ir a ver qué está haciendo el compi. Ahora cuando coloque esto... Joder. El punto de carga este hay que ponerlo... A ver, que vamos a hacer una cosuca. Vamos a hacer una cosuca. Vamos a hacer una cosuca. Para quitarlo de la mierda esta ya, que aquí hay mucho jaleo. Hay mucho jaleo aquí. Hola, buenas, ¿se me escucha? ¿Se me oye? Hola, bueno, sí. Dice, buenas noches, tristeza. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está? A este va ahí. Ese va ahí. El que tienes que quitar es este. Este. Otro. Este. ¿Eh? Sí, sigue, compi. Ahora voy a ver que yo vaya un rato. ¿Cómo se ayuda? Ayuda llevaba yo un rato. Antes de que tú me dijeras que vienes. No mientas, no mientas, no mientas. Ya estaba de aquí ya hace un buen rato. Dice, no mientas, no mientas, no mientas, no mientas. Cuando tú estabas con los de los camiones, estaba yo aquí. Cuando yo estaba los de los camiones, ya estaba yo aquí. Esa canción me la sabía yo. Antes, me la sabía enterita. Muy bonita, pero para saberse la entera. Pero yo me la sabía, tío, pero ya tú sabes. Ya no, vale. Se quedó encajado este aquí, ¿sabes? ¿Dónde? La primera apagó y se quedó aquí. ¿Cómo la primera apagó? ¿Qué es la primera apagó? La bañera, la primera bañera. Ah, que ya, ¿pero la ha descargado? Sí. Ah, vale, eso es que estaba puesta para que fuese allí y punto pelota nomás, ¿sabes? No se supone que se salga. Ahora la pongo otra vez yo en marcha. Es que esa solo le puse descargar porque no daba la opción de... Apártala. Apártala y ya está, ¿vale? Ay, por Dios, qué aburrimiento, de verdad. ¿Dónde está el otro? ¿Me lo tomo? Vale. Vale, vamos a hacer una cosa. Primero que vamos a hacer va a ser quitar la bañera esta de aquí, la góndola esta. Que está en todo mitad media. Y estos como se aturullan tanto aquí en cuando tienen que dar marcha atrás. Aturullan tanto. ¿Y por qué esta me sigue? ¿Quién te sigue? ¿Te sigue alguna? ¿Te sigue alguna? ¿Te sigue alguna país o qué? Es que no, ¿quién te sigue para ahí, tío? ¿Qué? Ahora, pues, ahora este tiene la mierda del. ¡Buah! Mira, no descargó. ¿Viste, Álvaro? No, siguió para donde ti, pero no descargó.
Ah, lo vemos, compañero. No me aturulléis de tantos problemas, ya tenemos muchos. No me aturulléis. Bueno, estoy tratando de despedir al empleado este, no puedo, para llevarte a la bañera. No, no, no te estoy aturullando, pues yo estoy a lo mismo. A ver que veo una cosa. Cosa, mariposa. A este le vamos a poner a cargar. Espérate. Lo vamos a hacer dar vueltas como tontos, pero es que va a ser lo mejor. ¿A dónde va esto? No sé qué trae. ¿Ah? ¿Qué trae? ¿Y esta dónde coño está enganchada, tío? Que no sale para aquí en lado ninguno. No sé qué trae. Ah, vale, que está aquí montado el camión. Ah, con la madre que lo parió. Ahí un poco más allá. ¿En qué? Ahí a... Donde está abriendo el montón, ahí. Te avisa. Vale. Aquí. Vamos a ver si soy capaz de cargarlas aquí abajo. Abajo. A ver. Okay. Por aquí. Y las va extendiendo. Hay que echar hasta por aquí más o menos. O sea, hay que llenar todo esto. Ok. Este va a dar una vuelta grande, pero a ver si así no se engorran tanto, ¿sabes? Y me estorba mina, este le vamos a llevar a la... Estorba planta. Uno en un lado y otro en otro. Da igual, tú pensas que quedado ahí. Este ha querido dar la vuelta aquí. Ahí va. A ver si desde aquí somos capaces de cargarlo, creo que sí. Luego también necesitan su espacio para pensar las cosas, no te creas tú que... Madre, ahora se ha puesto a andar esta, otra tonta. Espera, espera, que estoy tratando de... No te iba a decir que estás haciendo. ¿Qué hace? ¿Qué hace esta máquina? Tranquilo, tranquilo. Ah, vale, 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 vale. Que le he puesto que se vaya al patio 2 y ya se largaba ella. Jota. Anda, que estamos hoy un poco... Estamos hoy un poco... Que se ponga, que se pongan, ¿eh? Van a dar más vueltas, pero por lo menos nos van a dejar tranquilos de entallarse, o eso debería, deberían de hacer, vamos. Para allá por lo menos, si viene y hay uno cargando, el otro se espera, pero si no, como tengan que andar marcha atrás, como ayer, ya andamos de cabeza. Quédate ahí, Cano.
A la tira ya, me lo tomo. ¿Dónde estáis vosotros, dice? Aquí, donde... ¿Aquellos han quedado allí pillados, entonces, las bañeras, Cano? No, no sé, vale. Estoy acá con Salao. Es que este carga túnel patio 2. ¿Qué coño patio 2? Ventáridos. Pues este está vacío. Bueno, palo como te dé la gana, hija. Claro, este se ha venido al patio 2 porque he quitado antes lo del enlace aquel. ¿A dónde se ha venido esta? Carga túnel. Madre mía, cómo se pone de tonto estos bichos. Vamos a ver la operación que hace esto ahora, que esta también puede ser gorda. Mira lo que va a hacer, mira lo que va a hacer, ¿eh? Y tiene una salida por allí, ¿eh? Hay que reconocer que están un poquito como verga las bichas estas, ¿eh? Mira, iros por donde os dé la gana, macho. Me aburren las bañeras. A las bañeras con el autodriver me aburren, tío. Y cuando le das a lo de correr con el muñeco en las cuestas se entalla. Sí, va despacio. En las cuestas tienes que... Madre mía, aquí hay que venir a desbrozar esto también. Y a desbrozar aquí también, pero esto hay que cortar con la ponche los arbolitos estos primero, hacer por aquí una bajadita guapa. Y ya está, y esto ya está liquidado. Ya tenemos la estructura prácticamente. Lo que... aquí. La plataforma la tenemos ya liquidada. Póntelo aquí donde está el cazo. El caso hay que ponérselo cuando tiene que cargar. Sea maquinista, anda. Sí, pero si yo pongo el caso aquí, ¿se pone ahí donde está ahora? Tú, Cano, tienes donde te ponga el caso o tienes que ir cuando te ponga el caso para cargar. Otra vez. Yo me voy y me pone de los nervios. Mucho.
Me ponéis de la... ahora. Me ponéis de los nervios. Mira. Bueno, la otra vendrá cuando le dé la gana, ¿vale? Estaremos cargando hoy. No, hoy Tarcho no ha entrado, no entra, ¿no? No, no ha entrado, aquí también. ¿Qué pasa aquí? Tengo puesto al mínimo el este, ¿no? Ah, no. Ahora. ¡Vamos, melocotón! ¡Tanto miedo y no te va a caer cazo en la cabeza! Antes. ¿Y para qué quieres llenar eso ahí? ¿Ah? ¿Para qué quieres llenar eso ahí? Porque ahora va una parada. Ahí va una pequeña plataforma para luego parar el tren ahí y poder cargarlo. Ah, ok. La madera esa, Cano. Ok. Y aparte de todo eso, pues para jugar, para hacer algo en el mapa. ¿Sabes? No, eso, ya, porque podríamos hacer ahí la explanada esa ahí nosotros, pero bueno, por hacer un poquito el parité. Porque luego toda esa tierra que estáis echando, todo eso luego lo quitamos, ¿sabes? Sí. Todo eso luego lo quitamos porque luego tampoco podemos saturar el mapa de... No podemos saturar el mapa de muchos montones que luego ya sabes, estamos hablando del farming, lagazos mis y... Mierda, mis.
Qué pena que hayan quitado la Loe, pues no sé si estás por ahí todavía la Loe. No sé si estará por ahí o ya sabrá yo. El otro día estuvimos hablando de lo de que no empuja la pala. Que la habían quitado con la actualización y que no estaríamos seguros y lo comprobé. Revertí la versión a la 1.2 y la pala hace como el bulldozer, cuando que se llena, pues empieza a empujar material. O sea, que ha sido que la han quitado ahora con la 1.3 por yo qué sé, por las tonterías que hace esta gente. Que arreglan una cosa y joden tres. Madre mía, qué ganado, por Dios. A estas alturas ya andan siempre igual, ¿eh? Va a volcar la máquina. Vamos a empujarlo con el bulldozer, ¿eh? Que sería lo suyo. Yo para mí que había alguno que se tiene que haber quejado o algo. Yo qué sé, de que no le guste los pocas luces que hay muchos por ahí. Se habrán quejado y lo han quitado. Mira, pues ahora han llegado bien las bañeras, pues ya está aquí. No ve lo que otra cosa igual, como estoy muy empinado el cazo, como en este cacho el bulldozer, la teja, no te coge material ninguno. Tiene digamos, su inclinación puesta y que no se basa en caer el montón por la gravedad, no. Con la inclinación que le tienes puesta, y claro, cuando la máquina está cuesta arriba, cuesta abajo, pues ahí ya la inclinación ya la tiene en cuenta, ya va sumando. No había falta compis aquí. Pues ya este otro pico habrá que traer la retro para sacarlo. Y venir los camiones por ahí atrás de marcha atrás, hacia adelante y ya está, otra cosa no hay.
¿Qué tal, amigo Cano? Bien. Hay que dar mucho material todavía, ¿no? Sí. No voy a llegar ni a la curva todavía. Hay que... Cuando estemos dos o tres, para que haya esté la máquina esa con dos camiones por lo menos, hay que terraplenar ahí al otro lado del puente. Pero tiene que ser cuando, o bien carguemos desde aquí, ahora suena mejor bulldozer. Si me ve Álvaro, me regaña. El amigo Cano, el amigo Cano. ¿Pero qué hace? Necesitamos maquinista. Vale. Maquinista, necesitamos maquinista.
En el 19 nosotros tenemos una máquina grande en la agromina. Define grande. ¿Te acuerdas? Pero una máquina que una retro. Sí. Teníamos una Caterpillar grande, ¿eh? Exacto. Pero ¿sabes qué pasa? Que aquí he pensado que era, yo creo, de madre grande. ¿Entiendes? Pero que sí, la podemos mirar de convertirla. Era la que estaba permanentemente en la mina. En la cantera, sí. Una Caterpillar, ¿no? Sí. En fin. Luego dicen que no hay trabajo, ¿eh? Y estoy yo aquí para tres máquinas. ¿Qué tal esta de ese dentro? La utilizo toda ese dentro, la verdad que bastante bien. Quédate, quédate. A ver, yo la saco por fuera un poco, pues bueno, para que la gente también se vea un poco la retro y tal, pero si no, mola mucho desde dentro. ¿Cómo baja la bañera? ¿La bañera está puesta en cajar o no? No, están metiendo. Aquí vamos a tener que traer ya pronto una retro. Thank you.
Amigo Cano. ¿Cuál? No, no, eso no. No, no te, tú los retales esos no te mates. No te mates porque esos retales. Disculpa. ¿Qué tenemos que disculpar, Rodri? ¿Qué más? ¿Qué mapa? Este mapa que estamos jugando con Pi. ¿Dónde te descargaste el Terrafán? No tengo ni idea qué puede pasar ahí. De todas maneras, ya sabes que el mapa tiene que estar, para que funcione todas estas cosas, tiene que estar preparado el mapa para el Terrafán. Si no, no vale. Pero si no, cargará, me parece, la, como mucho, la tierra y las piedras, creo, ¿eh? De todas maneras, es que, compañero, cada mapa es un mundo. Vale, gano, no te preocupes. Tienes que comprobar que no tengas algún mod incompatible o cualquier cosa.
Intenta empezar una partida nueva con todos los mods que tienes, a ver si de esa manera te carga la partida. Entonces puede ser algo en la partida guardada que no es compatible con lo que te has metido después. ¿Sabes? Con todos los mods que tiene, pero empieza una partida. Si no te carga, pues no te va a quedar otra que ir eliminando mods hasta que averigües cuál es el que no te deja empezar la partida. ¿No te dejaba entrar? Entonces, si quitas el terrafán y te carga la partida, pues ya está, ya sabes cuál es el culpable. Habrá descargado una versión para que alguno que la ha retocado y no ha quedado bien, o no sé qué puede ser, compañero. El mapa es original del juego o es un mod. De la página oficial del demo, está claro. Y si no, me parece que el FS Miner tiene una versión. Sabes que el FS Mine tiene una versión el prepara que no va mal. Bueno, esto lo vamos a dejar terminado por hoy, eso. Que la retro aquí está muy alto para ella desde aquí abajo ya. El FS Mine en la página de los vídeos esos que publica en YouTube. Tiene publicado una versión que debe de funcionar, vamos. Yo que esta botella es una, pues no, pues que he retocado yo y la he adaptado al mapa mío. Y ya pues no aseguro que vaya a funcionar en otro mapa, ¿sabes? Porque está adaptada al mapa este, ¿sabes? Aunque quisiera pasártela. No te iba a funcionar tampoco, porque necesitarías tener el mapa. Mira, 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 mira. Hola, ya lo tiré al suelo. Ya lo tiré al suelo, María, ya lo tiraste al suelo. Menos mal que este luego tiene fuerza para alargarse para abajo. ¿Sabéis? ¿Dónde aquí?
Oye, ¿cuántos viajes? Pues he vendido unos cuantos viajes. Hoy la otra vez fuera. Me cago en la madre que lo pero por mirar para otro lado. Por mirar para otro lado, más mirando eso. Mira, se ha subido la pobrecita. Pobrecita la mamona. No tiene padre ni madre. Y vive en el campo sola. Mira si se ha quedado ahí ya. Habría que descomprimir los archivos raros de un solo, los meto a la carpeta de mar. Mira esta pobrecita. Descomprimir los archivos. Si son archivos RAR no te valen en el mapa, ¿vale? En el, o sea, en la carpeta MO solo debe de haber archivos comprimidos en ZIP. Si te has descargado un pack de mod, date cuenta que dentro de ese RAR estarán los archivos. Si te has descargado, por ejemplo, el pack que tiene el FS Miner, que van las máquinas y el Terrafan, tienes que descomprimir el archivo RAR y sacar los mods que están dentro. Un archivo RAR no puede estar en la carpeta MOD porque no, eso no lo lee el juego. Ah, bueno, Dios, yo no sé. La máquina. Métete de culo aquí. Vamos allá. Mira cómo se clava la. Cómo se clava la mierda de la colisión esa, macho. Pega, no, métete recto. Pega, pega. Y esta aquí no cargará porque al tener tanta inclinación no cargará. Ah, sí, ya ha cargado, mira, y carga. Pégate al muro ahora. Ahí. Pero pegado al muro, así, pero pegado al muro. Al muro. Y subete ahora. ¿Cómo quieres? ¿De lado o así? Así, así como vienes para acá. Vale. Voy a ir llevando un poco de material a la. Poquito de material, materializado, materializado. Limpió bastante, ¿sabes? Un poquito material, materializado, materializado. Mientras vienen los bañeras. Aquí donde yo estoy en la gata, hay que sacar un poquito del piso. Echar un poco más, echar un poco más. Hola, otra vez. Otra vez lo estoy fuera. Igual que antes. Mira, estando así tan inclinado no coge. Hay que traer la retro para allá. Lo que pasa es que tiene que ser la retro grande a lo mejor. Si quieres ir para allá, un momento.
Trátela para acá, ¿a dónde vamos? Vale. Trátela para acá y lo único que... ¿Dónde voy yo? Estoy como una cabra, ¿eh? Ya hace falta uno más y se viene. Pues muy mal aquí, ¿eh? Ay, por Dios. Mira el cono, mira, mira el cono, mira el cono, mira el cono. Mira que el cono, se queda agarrado ahí el camión en el cono, tío. Mira el carro. El amigo canón. Ta ta tara. Vamos a tener que esperar a que venga la retro. Que cargue ahí. Esta tierra hay que cargarla también un día. Vente por arriba, ¿vale? Que nosotros tenemos que cargar abajo. Cano, métete aquí, anda, detrás de mí. Ay, Dios mío, mi vida. Y por ahí cabe la máquina. Tú métete por arriba, por el camino. Sí, por arriba cabe la máquina. ¿Y cómo no va a caber? ¿Qué es eso? ¿Un campo de fulbo? Ay. Ponte ahí de... Mira, Cano, ponte ahí detrás del otro camión, Cano. Vamos a sacar esto ya con la retro porque si no nos vamos... Con la pala aquí nos vamos a morir de asco. Bueno, esto ya está liquidado, ¿eh? Esto ya está liquidado. Coge. Ya está de eso ya.
Vamos a echar allí al terraplén aquel, Cano, donde estaba el bulldozer, donde he echado yo el viaje ese. ¿Dónde vamos a echar esto? Pásate para abajo. Escúchame, si no hacemos una cosa, espera, mejor. Déjame la retro y coge tu camión. Así activo el terrafán y voy yo dándole. Y no tenemos que andar arrancando, ¿vale? Si activo yo el terrafán y desde aquí nos vamos dándole aquí al que se ponga encima. El berrafán, el cerrafán, el celofán, le damos al celofán. ¿Sabes cómo te digo? ¿Qué lo vamos a dejar así poquito? Lo vamos a hacer poquito. Para que avancemos mucho y saquemos poco material. Al 10. Y esto también al 10. Vamos al lío. Está duro, ¿eh? Tendréis que venir luego de culo desde allí atrás, ¿sabes? Porque, ¿por dónde vaya a bajar? No, por el equipo. Claro. Dale para atrás, compi. Vamos para que no para atrás, al lado. Ahí vale. No tanto, quizás. Un poquito para adelante. Vale. Se aparta a un lado, Cano, no pasa nada. Vamos a darle un poquito más porque si no, nos vamos a morir aquí de asco. Un poquito para atrás, al lado. Ahí vale, compi. Ahora te apartas un poquito para que Salón pueda salir, ¿vale? No, sí, ya, yo lo he hecho. Ah, vale. Allí, ¿sabes cuál es el terraplén, no, Salón? ¿Qué? ¿Sabes cuál es el terraplén que hay que rellenar? Ahora mismo no. ¿A la parte de la carretera?
Tenés que, por donde has venido con la máquina, ha pasado por el terraplén que hay ahí. Ah, vale, estamos echándolo, ¿no? Claro. No, estás echándolo, no. El que está ahí nada más subí. Ahora voy contigo. Ya estarán, ¿no? Una más, por favor. Lo que tiene la puñetera vía del tren, como es tan estrecha, tira para adelante. Eso es para atrás. Salado, ahora te sales ahí a la derecha, luego izquierda y luego derecha, y aquí, mira donde estoy yo. Como está a esta altura, mira, verá, ahora cuando venga yo te explico. Tú le das, te arrimas. ¿A la altura que vacía? Claro, a la altura que vacía, le vas dando para adelante, pimpa, 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 si saliste de la línea de la estaca, ¿vale? Entre estaca y estaca. Ahora cuando venga te metes el culo aquí y vas hacia adelante. Das la vuelta donde puedas y para allá. Ahí, esa, arrímate un pelín más, ahí, un pelín más para allá. Para que no quede muy, muy separado, porque si no luego es que las orillas esas son jodidas. Venga, más o menos ahí. Ahora, le va a descargar ya a esa altura, que él descarga, lo va dejando, que es una capita guapa. Ahí, para el despacio, ahí, ahí, ahí. Mira, 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 mira. Lo que es el camión extendido, no hace falta ni motoniveladora para... Y el amigo Cano. Amigo Cano. ¿Qué se lo pasa para aquí, para los cerros? ¿Esto qué está buscando, espárrago? Ahora con los callos míos tienes que salir ya. Dale para la... Amigo Cano. Ay, quieto, quieto, Cano, quieto. Ya, esta luz ahí se cierra un poco. ¿A que te da lagazo o algo? Ah, rato a modo de conexión. No, eso es una mira el camión de lado, sí. Si mira el camión para atrás. ¿Si miras de lado? Si mira de lado, sí. Si no, no. ¿Ya está, Cano? Porque no. No subáis alta luz. ¿Te da un lagazo ahí o qué? Vale, vale.
Sal para la copia. Tres tras por detrás. Vale, vale. Sí, eso puede ser también, ¿eh? Yo no la entiendo nunca, eso es que le tendría encendido el humo. ¿Ya listo? Cabras, son cortos. Son cabras, son cabrones. Cabrones. No me hagas la pirula esa, acá no, que hace muy feo. Vente por donde tienes que venir. Te apartas, vienes marcha atrás, te apartas un poco para que pase el zombie y si te pilla ahí ya está. Aquí somos profesionales todos, acá no. Tú sabes que eres profesional. Creo que ya debe estar, ¿no? ¿O no? Vaya, vaya, vaya obra que nos hemos metido a hacer, macho. Madre mía.
¿Otra vez que no cobra? Hasta no esté la máquina colocada para cargar, no metáis. Camión aquí en tonita media. Seguís viendo las vallas vosotros en el aire, ¿no, Cano? Sí, yo no. Y estas que pusimos ayer también las ves en el aire, las de la derecha. Es cuestión de sincronización, yo creo. Está la bañerita aquí que ya me está poniendo negro. Ya me está poniendo negro la bañera, ya me está poniendo los nervios. Vete a la planta, anda, melocotona. Te vas a ir a... Vaya a la planta. ¿Dónde estamos? Mina. Me lo llevé. Por más que quise. ¿Qué es esto? La luz. Hola. Esa obra del tren sí que va para largo. Ya te digo, la loa. Espérate un poco, salado. Esto está ya, este tramo liquidado. Trincana, es que mirad para arriba donde empezamos a desmontar, es que hemos preparado aquí una trinchera aquí cojonuda, hemos preparado aquí una trinchera que da miedo, ya tú sabes.
esta luz luego hay que recortarlo mejor. Ya está, la luz, ya se ha instalado. ¿Quieres más, Cano? ¿Hay más? Sí, sí, échale, echa. Vale, compi. Que ya de esta manera, pues ya queda menos material, pues para sacarlo marcha atrás con los camiones, con engorro, ¿no? Pero es que no había otra manera, a ver cómo hacer esto. Bastante que lo hemos planificado bien, ¿eh? Sacado el túnel antes de quitar aquí el pico este, para poder cargar ahí las bañeras. Luego ya el bulldozer viene rematando a nivel top acá. Y a correr. Y este tramo hasta ahí atrás ya queda listo. Luego ya nos centramos de la carretera para allá. Porque prácticamente para ir más adelante, para el lado de la mina, es cuestión de desbrozar más que otra cosa, ¿sabes? Hay un pequeño desmonte que hacer allí al final. Vamos a hacerle al final la...
lo que es la boca del túnel, ¿sabes? Que también hay que hacer otra boca del túnel ahí al lado de la... Vale, gano. Vale, gano. Es que allí al final hay que hacer lo que es la boca del túnel para que vengan a la tuneladora. ¿Y qué pasa la subida también? ¿Eh? ¿Qué pasa la subida también? ¿La? Subida que hay aquí. No sé qué me estás diciendo. ¿Qué es la subida? Ahí está la subida. ¿La del gasoil? No. ¿La subida de gasoil y la gasolina, el combustible? ¿Tú sabes dónde le estaba descargando? Sí, te refieres allí donde va el viaducto, ¿no? Que hay que cerrar pleno sí. Allí también. Me llega el punto de la estaca. Y luego más adelante hay un par de ellas más, pero mira. Sí, ya, un poquito más adelante. Luego allí va con terraplén, allí a la parte de allá, al final. Pero para eso ya todo ese material donde has estado tú cargando va allí, ¿sabes? Sí, sí, eso sí lo sé. Este otro pues para terraplenar y si no tenemos bastante pues habrá que coger donde has estado tú cargando para terminar el terraplen este. Cárgate ahora cuando llegue. Ah, no, espérate. Desactivo el... Desactivo el terrafán y ya está. Ya puedes cargar ahora cuando llegue, ¿vale? Es que yo no sé por qué. Si... No sé si es que porque no lo podemos usar dos o si lo usa el que no es el anfitrión de la partida, la liamos. No, yo creo que si lo utiliza yo no pasa nada. Entonces si lo utiliza uno no pasa nada, creo yo. Arrímate más, aquí lo había quedado muy separado esto, pero bueno. Escúchame, ahí está Cano, ahí, ahí. Era un máquina, es un máquina, el amigo Cano un máquina, macho. Yo estoy haciendo delante de todo. Luego ya entráis de culo, ¿sabes? Allí hasta donde empieza la cuesta y ya lo hacéis al revés. ¿Por qué? Pues no va bien. ¿Eso que es un caballo? Sí. Pero ¿cómo que no? Pero, ah, ¿que te va lagueado o algo? Sí. Fíjate, qué cosa más rara, ¿eh? Pero es que es según para donde mire. Qué cosa más rara tampoco. Tan pronto te va bien. Dejar nada más, ¿sabes? A ti te va bien, ¿no? Sí. Sí, pero lo mío ya venía dando. No, ya la voy yo. Ah, pega. Mira cómo se queda, cómo se queda de duro. ¿Dónde va? Esta trae, la mía. ¿Lo cargas tú, Cano? Si a ti te va bien. Ahora voy yo. Sí, sí, sí. No puedo salir de aquí. Onda, mira, mira que brinco más tonto ha pegado esta. ¿No puedo salir dentro? ¿Ya se ha bloqueado la partida o qué?
puedes decir qué coño pasa aquí. Hasta no le pase, mueva una vez la máquina, el material, no se le quita la colisión. Que se crea al descargar, esto es una pena, ¿eh? Déjame vivir tranquilo, no me hagas daño. Ya todo, cómo se queda la... Qué mierda de que no sea un poco más suave esto, tío. Mira, a ver. Me tira, empieza a pegar brinco. Empieza a pegar brinco. No, y si le pasa el rulo directamente, que se vaya a prender solo. ¿El qué? Si le pasa el rulo solamente. Coño, si lo hacemos con energía, si lo que se trata es de enredar, hombre. De que dé de sí esto. Cuanto más pronto acabemos, luego que hacemos. ¿Eh? Sí, quedamos esto terminado, otro largo que nos ponemos. Ah, claro. Pero todo ahora aquí, si aquí es lo que vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo, hagamos lo que hagamos, va a ser lo mismo. Mover tierra, pues ya. Tenemos aquí un corte guapo, pues... Si es por hacer el paripé más que otra cosa. A ver, por hacer aquí un poquito el tonto con la niveladora. Aprender a nivelar. Con ella, qué bonito queda. ¿Saben que sí? Esta tiene una pintura especial. De la pintura de la más dura. Y la cabeza está acá. El rodillo, si lo pateas al final, de tanto patearle, lo que hace es esparramarlo todo para todos lados. No es igual que hace la niveladora. Ahora, no habéis podido cargar al final. Al final no habéis podido cargar. Estas son las tongadas que quieren los vigilantes. Dicen que esas tongadas que echábamos antes de metro y medio de alto, que no. Voy para allá, compis. ¿Qué tal el amigo Cano carga? ¿Qué tal carga el amigo Cano? Sí, hombre, míralo, ahí le tienes, míralo. Ahí le tienes a Cano, mira. Mira, dígale, que sí, que no, que nunca te decides. ¿Ya has cargado? Sí, sí. ¿Qué tal, bien, no? Sí. Mira el Cano, mira el Cano. El Cano como los gatos. ¿Qué hora tenemos, chicos? Las 12:30, vamos ahí cortando, ¿no? Salado, ¿tú cómo lo llevas? Yo... Vale, vale. Te va pegando lagazos hoy, ¿no? No, te voy a comer todo porque...
mirando a otro lado. Oye, ha habido hoy un chico que ha ingresado en el grupo, pero no ha contactado, macho. He recibido la notificación de que ha entrado, pero no sé nada de él y ni ha entrado al Discord. Le mandaré un correo a luego a ver. Por el nombre es extranjero, o sea, no es. Debe ser. No sé. No tengo ni idea. Alemán o algo así. Adiós. Que sí, que no. Que nunca te decide. Más mira la que liaste aquí con la tierra, ¿no ves? Sí, no ves, yo pensé. Eso no dice. Que te enseñó ganar tú y yo. Dice, no eres tú, no eres tú, fui yo. Matar los taludes un poco para que venga un poco talujado, haga suavizado, suavizado suaviza. No, que no vamos a ir todos ya, acá hay más tierra. Digo, a ver si acabamos esto, pero esto ya lo acabamos mañana. Los camiones uno detrás de otro bien colocaditos que nos vamos, que por hoy ya vale. Mañana terminamos esto. Colocar esa máquina bien, voy a ver estos otros si están aquí parados. Oye, de gasoil para mañana, ¿qué tal andáis? ¿Bien? Vale, estos han quedado todos aquí colocaditos. La planta como quedó. La planta. Hombre, ya está hecho lleno. Vaya mierda esta, tú, ¿eh? Tenía yo que saber. ¿Eh?
Hace falta roca. No hay. Este no, todavía tiene. Son 136.000 o 136. 136.000. Ah, no. Fíjate si tiene todavía. Sí, pero que tan rojo. Ah, pero porque le tenemos puesto un tope de 900.000, me parece algo así. A ver. Le tenemos puesto un tope de 900.000. Vamos a traer la pala grande aquí. Ahora de momento. Bueno, aunque no sé si... De todas maneras... A ver, para la mierda, para el tren nos va a hacer falta bastante, pero yo creo que esto va a ser mucho, ¿eh? Como llenamos todas las planadas, va a ser mucho. Bueno, pues lo que sobre se vende. Joder, qué puñeta lo de que no haya... ¿Por qué quitaría esta gente lo del empuje del material con la pala, tío? No lo habrán quitado, macho. Lo bien que se empujaría esto en tanta maniobra, ¿sabes? ¿Y las liberadoras tampoco empujan? Sí, las liberadoras sí. Lo que no empuja ya son los cazos. ¿Y por qué no lo hacen las liberadoras? ¿Esto? Sí. Madre. ¿Hacer una niveladora se hace con el bulldozer? Okay. A ver. Pero digo una niveladora enganchada a la pala, ¿eh? Ah. Ya, ah, ya, ya. La, yo digo la de... Ya, ya, la del silaje o algo de eso, sí, pues sí. Sí, sí. Tienes razón. Tienes razón, oye, pues tienes razón. Lo que pasa es que esta máquina la hemos quitado ya el... Ya es caso fijo, ya no es caso intercambiable. Otra, o sea que no tiene por qué ser eso, si coge otra máquina. Ah, pues sí. O traemos la de la nieve y la ponemos aquí a empujar esto. Nada, queda un poco ridículo. Por la mierda de estos tíos, hombre. Que son una mierda los tíos estos. Nada, pero habrá que buscar otra... La acoplamos según a una... La próxima actualización viene, pero también lo implementarán en el mar de Terra. Claro, es que cuidado la que han liado, tío, eh. Que ahora mismo esto... Así tengo 3 años para sacarlo, ¿vale? Esto te pones aquí, como estaba antes, te ponías aquí, tiqui, 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 y seguías empujando, hasta el final, ahora ya ahí se quedas pillado, que parece que está pegando en cosas más ridículas esta gente, como... Yo estos que diseñan el juego, desde luego yo no sé en qué mundo viven, tío, ¿eh? Vamos, ¿dónde se ha visto que una pala no empuja el material, tío? El año pasado lo tuvo que sacar un muchacho en un mod para darle un poco de realismo a esto, tío. Y estos la sacan y la vuelven a cagar otra vez. No, madre. La sacan y la quitan. Qué más tontos, madre mía. Y luego han puesto lo de que... Las decían que habían mejorado lo del ayudante. ¿Lo habéis probado alguno? Yo no quiero hablar porque si digo la verdad no lo he probado, ¿eh? Pero vamos, semejante mojón, tío. Ya hace tiempo que no lo utilizo. Ya te has salido, ¿no, salado? ¿Eh? ¿Ya te saliste? Sí. Bueno, Cano, ve recogiendo. Vamos. Que voy a ir cerrando ahora mismo en cuanto y que vea que esto tira material. Sí, está tirando. Sí. Bueno. Y esta también. Ah, no, esta hay que venir aquí, se lo dije a Kagané.
Ah, se lo dije a Kagané y me hizo caso. No sé si lo haría él o no, pero mira, me ha hecho caso. Me ha hecho caso, le iba a decir ya, y no me ha hecho ni puto caso. Pero sí me ha hecho caso, sí me ha hecho caso Kagané, sí. Álvaro, ahí está hablando de mal. Yo sí, a veces que me paso, yo dice, ah, está pasado, está pasado. Dice, si eres mudo, revienta. Sí, sí. Bueno, pues, la bañera esta que mandé para aquí, para la planta, ¿ha llegado o está para ahí, está empanada en alguna esquina? Ahí está la bañera, esta para ahí se ha perdido. Madre mía, ¿dónde estará esta bañera? A ver. Búscala, búscala, porque no... Búscalo, ton, ton. Mira las dónde están las dos. Esto es una pena. Esto es una pena, aquí los dos están empanados. Mira, mira, sí, mira. Sí, ya lo vi. Ahora una farola. Pero si antes ya antes han cogido la curva bien, ¿por qué ahora no? ¿Y aquella va de vacío? ¿Dónde va aquella de vacío? Esa va para casa ya. Aquel nos ha oído decir, ¿a qué nos vamos? Y ha dicho, pues yo también me voy. Yo también me voy, para casa no espera nadie. Bueno chicos, pues ya está, esto está. Muy bien. Esto está liquidado ya, ¿eh? Esto está ya. Está ya la obra. Pim pam, y luego ya. Ay, ay, mirad qué bien extendido me lo quedan, ¿eh? Qué máquina esto. Luego ya. Aquí que queda. Bueno, mañana. Mañana lo que hago es que actualizo esto, ¿vale? Quito ya. Extiendo aquí un poco más ya terreno original. Y quitamos montones, que también la saturación de montón. Agobia el juego, ¿sabes? Tanto montón pega esto. Y luego ya, Cano, ¿a ti qué tal se te da la escorpión? Y si no, nos venimos con las motosierras. Nah, hombre, traemos la escorpión y hacemos unos palitos aquí. Pero hay que desbrozar hasta aquí, mira. Desde estas estacas. ¿Estás viendo el directo, Cano? Sí, yo no he bregado con el escorpión. Bueno, pues desde aquí, mira, todo el ancho este, donde está la otra estaca. Aquí. Aquí. Ahí escondida está. Todo, está. Todo este ancho, este terraplén hasta la altura está, hasta aquí arriba. Hay que rellenarlo. O sea, mira todo este material de aquí, que aquí las estacas estaban donde, aquí arriba. Todo esto hay que desmontar. La otra estaca donde está. Este topógrafo no desbroza nada para poner las estacas. Aquí viene. Por aquí. Ah, por aquí viene la estaca, mírala, mírala. Todo esto desde aquí hay que desbrozar y desmontar todo esto. Este pinito está dentro del trazado, así que esté. Desbrozamos todo esto, cortamos los pinitos estos de aquí, todos estos también sobran. ¿Lo veis? Todo eso desbrozamos y así todo este material hay que traerlo aquí al terraplén este. Todo esto que saques aquí ya, ¿vale? Pues si no, no vamos a tener material para rellenar ese terraplén. ¿Entiendes? Pues ya está, tío, esto es lo que hay. Y tenemos el tramo del tren ya liquiditing. Ahí hay un cacho que había quedado bajo aquí en el túnel. Ya todo esto está prácticamente. Y luego ya por aquí es desbrozar. Que viene por aquí, Por aquí arriba, por aquí. Aquí va un cacho viaducto. Y luego todo este tramo ya aquí es desbrozar prácticamente esto, por aquí. Por aquí también viene, por aquí viene. De aquí va otro cacho viaducto. Hasta pasando por aquí va el viaducto, por aquí. A esta altura, mira. Esta es la misma altura que lo que estamos nosotros excavando allí, en el mapa, al mismo nivel. Y luego aquí hay que desbrozar, aquí hay que hacer otra excavación. No sé, aquí habrá que bajar 3 o 4 metros o más. Porque por aquí se mete luego ya el tren, un túnel, y por ahí ya desaparece el tren.
¿Sabes cómo le digo? O sea que aquí también hay que desbrozar todo este cacho de estacas. Desde estas estacas. Sí que tienen trabajo ustedes, muy entretenidos. Coño, aquí todavía queda faena, hombre. Esto es desbrozado. Y aquí va un viaducto que esto aparecerá, vamos, el viaducto. El viaducto aparecerá un día ya cuando tengamos todo hecho, pues ya lo monto y ya aparece ahí puesto, porque no, esas cosas. Nosotros nos estamos haciendo la idea ahora de que ya los están haciendo, ¿sabes? De la noche a la mañana venimos, coño, mira, ya han acabado el puente. ¡Qué tío! ¡Madre mía! En una noche. Bueno, chicos, lo dicho. Mañana más y mucho mejor. Gracias a todos por acompañarnos y os esperamos mañana, ¿vale? Adiós. Adiós, buenas noches. Buenas noches, adiós. Girls with their nails done.